Hoy es viernes. ¿Y qué toca los viernes? Pues toca estiramiento. Bueno, hoy os quería hablar un poquito, antes de empezar el programa, pues de lo importantes que son los estiramientos, ¿vale? Para la gente esa que le da mucha pereza hacerlo y, en fin, que no dan muchas ganas, ¿vale? Bueno, pues los estiramientos nos ayudan a recuperar flexibilidad, elasticidad, ¿vale? Y esto es muy importante porque este rango de movilidad, ¿eh?, le va a ayudar a las articulaciones a que podamos movernos mejor, hacer nuestro día a día pues más llevadero. Vamos a ver, es muy importante antes de hacer los estiramientos, eso siempre os lo digo, hacer un calentamiento previo. ¿Para qué? Pues para calentar el músculo, oxigenarlo y que no nos vaya a dar ningún tirón muscular ni ninguna molestia. Y bueno, los estiramientos no se deben hacer nunca con rebote, porque esto lo que puede hacer es un efecto contrario, ¿eh?, y nos podemos lesionar. Los estiramientos también hay que hacerlos de una manera gradual, poquito a poco, ¿vale? Porque si lo hacemos rápido, ¿eh?, pues entonces vamos a hacer el efecto contrario. En vez de estirar el músculo, lo que vamos a hacer es contraerlo. Y bueno, dicho esto, pues espero que tengáis muchas más ganas de estirar, ¿vale? Y de que llegue el viernes para hacer nuestros estiramientos. Así que venga, empezamos con un calentamiento, como siempre, oxigenamos, cogemos aire. Venga, y cuello hacia adelante, hacia atrás. Venga, miramos por encima del hombro, del otro. Estamos calentando, ¿eh?, que no estirando. A un lado, al otro. Venga, vamos a rotar nuestro hombro. Venga, y ahora vamos a echar los hombros hacia adelante y hacia atrás. Venga, adelante, atrás, adelante, atrás, atrás, atrás. Venga, llevamos las manos al hombro, abrimos. Manos a la cintura, llevamos el tronco hacia adelante y hacia atrás. Venga, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Qué música tan bonita os he traído hoy, ¿eh? Venga, y venga, vamos a la rodilla, sentadilla, pero muy cortita, casi que no nos agachamos.
agachamos, acompañamos con los brazos. Venga, ahí un poquito más arriba. Cada uno hasta donde pueda, ¿vale? Pero intentando subir un poquito más la rodilla. Venga, y ahora vamos a hacer lo contrario. En vez de la rodilla, vamos a subir el talón. Venga, intentando llegar al glúteo. Cada una hasta donde pueda. Venga, me pongo así, que me vea ahí en todas las posiciones. Bien, y hacemos punta talón. Muy bien, cambiamos de pierna. Y ahora ya sí, estamos preparados para empezar nuestro estiramiento, ¿vale? Llevamos aquí las manos a la nuca y la barbilla al pecho. Venga, tenemos que intentar tocarnos el pecho con la barbilla. Vamos a mantener aquí 30 segundos. Venga, volvemos al sitio. Muy bien. Ahora con el brazo derecho nos sujetamos la oreja, ¿vale? Y tiramos de la cabeza hacia el lado derecho y con el brazo izquierdo hacia el suelo para hacer más profundo el estiramiento. Y estamos aquí otros 30 segundos. Hoy van a ser un poquito más largos los estiramientos, ¿vale? Diego, los puedes hacer también, ¿eh? Hoy te da tiempo. Muy bien, y regreso. Venga, y ahora con el brazo izquierdo sujetamos la oreja y tiramos del brazo hacia el suelo y estamos aquí 30 segundos. Regresamos. Venga, ahora vamos a abrazarnos intentando con nuestras manos tocar nuestros omóplatos. O sea que voy con las manos intentando llegar lo más lejos posible. 30 segundos. Venga, hoy son facilitos. Muy bien, relajamos. Venga, cruzo el brazo por enfrente del cuerpo y con el izquierdo sujeto firmemente. Así, esto es hacer los estiramientos de una forma gradual, ¿vale? Así le estamos dando tiempo al músculo a estirarse bien, no a que se contraiga. Si lo hiciéramos rápido, eso es lo que haría nuestro músculo. Y aquí
le estamos dando el tiempo suficiente para que estire bien. Venga, bajamos, cruzamos el izquierdo y sujetamos firmemente con la mano derecha. Muy bien, y bajamos, relajamos. Ahora vamos a cruzar nuestras manos. Vamos a estirarlas, las llevamos arriba y llevamos las palmas para que miren el techo. ¿Vale? Ya estamos aquí, 30 segundos. Pero ahora os diré, en medio del ejercicio vamos a hacer una variante. Venga, y en vez de quedarnos aquí todo el tiempo empujando hacia el techo, vamos a irnos hacia la derecha. Estamos aquí unos segundos. Venga, y vuelvo aquí y me voy hacia la izquierda. Y vuelvo al techo, bajamos las manos y relajamos. Muy bien, me voy a poner así para que me veáis. Ahora voy a cruzar aquí mis manos detrás, entrelazadas, no sé si las veis, y voy a tirar, creo que se ve mejor así, voy a tirar todo lo que pueda, levantarlas todo lo que pueda, ¿vale? Tenéis que notar mucho el estiramiento en los hombros. Sin haceros daño, ¿vale? Cada uno hasta donde su cuerpo le permita. Venga, muy bien, relajamos. Y cogemos nuestra silla. Vale, bueno, la voy a poner así mejor. Bueno, nos sujetamos aquí, este ejercicio ya lo conocemos. Vamos a dar unos pasos hacia atrás, estiramos bien nuestros brazos y nuestras piernas y formamos como si fuéramos una callata, ¿vale? La cabeza cae entre los brazos y aquí nos quedamos 30 segundos. Venga, y ahora muy despacito, subimos muy despacito, para no marearnos. Muy bien. Ahora vamos a llevar nuestra pierna derecha un paso atrás, ¿vale? La punta del pie tiene que estar siempre mirando hacia adelante, ¿vale? Las dos puntas del pie pegadas al suelo. Y empujamos. Estamos estirando profundamente nuestro gemelo. Venga, un poquito más. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Venga, y subo. Y hacemos lo mismo con la pierna izquierda. Un paso atrás. Venga, y empujo.
Venga, ahí arriba. Muy bien. Ponemos aquí la silla, nos sentamos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a llevar nuestra barbilla aquí al pecho y vamos a abrazar nuestras piernas y quedarnos aquí durante 30 segundos. Acordaros, la barbilla está tocando el pecho. Muy bien, subimos despacito. Vale. Ahora con el brazo derecho voy a agarrarme aquí a la silla y el izquierdo, ¿vale? Lo voy a echar por aquí, por encima de la silla para hacer mejor el estiramiento. Y nos quedamos aquí estirando. Muy bien, volvemos y hacemos lo mismo. Con el brazo izquierdo sujeto la silla y el brazo derecho lo paso por aquí encima. Venga, giro. Regresamos. Vale. Ahora voy a estirar la pierna derecha, la punta del pie tiene que ir hacia el techo, ¿vale? La barbilla pegada aquí a mi pecho y voy a intentar con la mano llegar hasta la punta del pie. Os explico. Lo importante no es llegar a la punta del pie, porque habrá gente que no llegue. Lo importante es que la pierna esté estirada. Y si llego hasta aquí, ¿vale? Y si puedo un poquito más. Y si llego hasta el pie, pues estupendo. Y la barbilla pegada al pecho. Venga. Y estamos aquí 30 segundos. Y hacemos lo mismo con la pierna izquierda. Venga, punta hacia arriba. Barbilla al pecho. Tocando el pecho. Venga, y la pierna tiene que estar completamente estirada.
Muy bien. Y descansamos, nos ponemos de pie. Venga, y vamos a hacer tres inhalaciones lo más profundas que podamos. Venga, cojo aire. Expulso. De nuevo. Arriba. Y hemos terminado. Espero que os haya gustado nuestros estiramientos de hoy. Han sido más largos. Hemos trabajado mejor. Y bueno, han sido distintos y hemos variado. Que paséis buen fin de... Que no se os olvide que la semana que viene tenemos un especial de cruces. ¿Vale? Así que os quiero a todas y a todos ahí. Viéndonos. El lunes nos vemos. Venga.